Un saludo para todos y todas. Quiero en el día de hoy seguir compartiendo buenas noticias para nuestra universidad. En el reciente encuentro de ECUA, una agencia acreditadora internacional que convocó su noveno foro y encuentro de universidades acreditadas, de la cual la Universidad del Magdalena fue de las primeras también a obtener la acreditación internacional para su Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, nos postulamos los ECUA Awards, unos premios que procuran evaluar en dos categorías, internacionalización e innovación social, precisamente los proyectos de mayor impacto que desarrollan las universidades que somos miembros de esta institución. Luego una convocatoria internacional en la que se presentaron más de 70 instituciones de diversos países, la Universidad del Magdalena se alzó con el máximo reconocimiento en dos categorías. Uno, en la categoría de innovación social a través del programa Talento Magdalena como estrategia de cierre de brechas para el acceso a la educación superior, y el otro en la categoría de internacionalización en movilidad incluyente y diversa. Ambas iniciativas hacen parte de las premisas que han orientado nuestro primer plan de gobierno y el segundo, que es básicamente hacer de la Universidad del Magdalena una universidad mucho más incluyente y más innovadora. Quisimos con Talento Magdalena, hoy una realidad que ya ha graduado sus primeros profesionales, romper las brechas de acceso a los jóvenes de los municipios más vulnerables del Magdalena que no lograban llegar a su universidad. Hoy, más de 2.100 jóvenes de los municipios más vulnerables del departamento tienen formación de educación superior de alta calidad en Unimagdalena, y ya hoy cerca de 15 han cumplido su sueño de convertirse en profesionales a pesar de venir de las condiciones sociales más adversas. El programa recientemente ganó un reconocimiento en el Índice Nacional de Competitividad como una práctica innovadora que apunta a la competitividad. Así que como impulsores y creadores del programa nos sentimos profundamente orgullosos y agradecemos el trabajo comprometido de bienestar, de desarrollo estudiantil, de los programas para hacerlo posible. Así que también este reconocimiento va para ellos, pero sobre todo para los jóvenes estudiantes, para sus profesores en los municipios, para sus familiares, que más allá de las limitaciones económicas han soñado y creído que sus hijos pueden ser profesionales en la universidad. Un joven que viene en condición de vulnerabilidad y logra acceder a la educación superior y obtener un título, hace que esa familia pueda salir de la pobreza y generar un salto que implica más de 11 generaciones, casi 300 años le tomaría a una familia poder salir de los niveles de pobreza, pero gracias a la educación ese salto se adelanta. Y ese es el poder enorme que tiene la educación. Por eso decimos que nuestra universidad transforma vidas. El segundo es, tratamos de darle una vuelta a las políticas de internacionalización que llevaba la universidad. Había avances importantes, pero decidimos también reenfocar. En las convocatorias convencionales, como se hacían, ningún estudiante de una comunidad diversa, un estudiante indígena, un estudiante de Talento Magdalena hubiese podido cumplir con los requisitos que se planteaban. Así que decidimos orientar una política para hacer una convocatoria especial, Unimagdalena incluyente y diversa. Y esa estrategia diferencial para tratar de que más jóvenes afro, discapacitados, de comunidades diversas, también tengan esa oportunidad de internacionalizarse, de ir a una doble titulación, de salir a otro país, mereció también el reconocimiento en ese campo. Ahí agradecemos el compromiso y el trabajo de la Oficina de Relaciones Internacionales, por supuesto, que cumplió esta orientación de un programa que venía existiendo, pero que era un programa tradicional de movilidad. El enfoque que le hemos dado nosotros y nuestra apuesta por la inclusión, hoy, 7 años después, casi, está dando sus frutos. Cada vez genera más reconocimientos y nos llena de orgullo y satisfacción. En mi caso, como rector y como orientador de esa política, pues estoy muy contento de esos resultados. Pero esperamos es que ese impacto se vea sobre todo reflejado en el mejoramiento de las condiciones personales y profesionales de estos jóvenes que hoy, gracias a la Universidad del Magdalena, están cumpliendo sus sueños. Así que muchas gracias a todos y todas por su compromiso, y la Universidad del Magdalena nos sigue llenando de orgullo. Somos el orgullo del Magdalena, ya no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel internacional.